casi un fenómeno que llamó la atención de los vecinos que decidieron grabarlo en principio con sus celulares. No entendían lo que pasaba, parecía un géiser. Sí, en realidad estamos hablando de una pérdida de agua, pero que alcanzó hasta los 4 metros de altura. La presión del agua era tan fuerte que salía tipo fuente sobre la avenida Alberdi. Tres trabajadores dentro del pozo intentaban reparar una pérdida que terminó con una fisura mayor que inundó la zona del metrobús y las inmediaciones. Acá va a ser un mega hora mañana. Sí. Y hubo dos, tres llamados de reclamo y no. No, ¿cómo es? No, no hacían caso. Hasta el último ahora. Fue, creo que el miércoles pasado hicieron el reclamo y recién ayer lo arreglaron. Supuestamente, como estáis, no sé si lo viste, un caño grande. Claro. Mañana hace un mes, el lunes hace un mes. Pero la pérdida. La pérdida. La grande, la alta, sí, porque se cavaron. Hicieron cavaciones, pero la pérdida bajita y chiquita durante un mes. Al sacar la tierra, se fue la misma agua, fue trabajando, fue evolucionando hacia arriba. Claro. ¿Quedó todo el bulevar inundado por algunos minutos? No, muy poco, pero no por agua. Lo que pasa es que sí, tiraba hasta el otro lado de la otra avenida, la otra calle, la otra mano va. Es una fuente. El agua saliendo para arriba tomó una altura de casi 4 metros. Nadie salió herido y aseguran que hacía varios días que estaba hecho el reclamo a ASA por una pérdida constante del servicio en plena esquina. 9 de la mañana ya empezaron a trabajar, pero no vimos bien. Sé que había un problema bastante grave con el tema del agua. Había una pérdida, había unos cables también metidos ahí y no sabemos bien qué pasó. Personas heridas ninguna, ¿no? Por suerte ninguna. Nada de herido, nada. Espectacular las imágenes, ¿no? Que se ve el chorro que cruza de un lado al otro de la avenida. Sí, fue impresionante, sí. A los pocos minutos, los trabajadores controlaron la fuga de agua. De todos modos, el pozo quedó al descubierto y con cables de media tensión a la vista. El peligro para los vecinos de Arroyito continúa latente.